retiran kioscos abandonados en Santiago. Uno tenía dulces vencidos el 2015. Upa. Oye, dulces vencidos, al parecer los ocupaban ciertos delincuentes hasta para traficar drogas o asaltar. Otro que ha costado mucho moverlo. Vamos con toda esa información y Leo Castillo, buenos días. Oye, y eso es lo que titula las últimas noticias, donde retiran kioscos abandonados. ¿Saben que en Santiago son más de 105 los kioscos que están abandonados hace años? Y hay alrededor de 60 que están totalmente deteriorados y ya no se pueden usar. De hecho, nosotros reporteábamos el tema y nos dicen que no son heredables. Pertenecen a una persona y los hijos no pueden heredarlos. Entonces, todo esto pasó por acá, por el sector de Mata, donde hay muchos kioscos que no funcionan definitivamente. Y eso es lo que llama la atención. Pero como nosotros siempre, usted sabe, don Eduardo, Luisa María, estamos en todas... A nosotros los vecinos hace una semana atrás nos dijeron, ¿qué pasa con el kiosco de 10 de julio con San Diego? Ese que estamos viendo en imagen. ¿Por qué nos dijeron? ¿Por qué? Porque, claro, y lo estamos viendo en vivo, porque este es un kiosco bastante misterioso. Más allá de que la gente nos diga, aquí, claro, fondean, dicen, fondean algunas cosas, de repente sirve para los delincuentes, igual se escuchan como... al interior unos ruidos medio lúgubres, medio tétricos. ¿Cómo es eso? ¿De qué tipo? Que no quiso salir en cámara nos dice igual tienen que venir porque más allá de que tienen que retirar lo que hace 6 años no está funcionando, se escuchan ruidos. Yo les preguntaba, ¿subterráneo? Raro, porque acá no pasa el metro. Claro. ¿Tendrá que ver con otra cosa? No, me decía algo medio... Sí, la palabra, don Mario, lúgubre. Lúgubre. Y no sé, nosotros hemos estado... Están esperando. Hartos minutos acá y para escuchar, no sé. A ver, permiso. Que eso fue lo que llamó la atención a la gente. Hay gente que no quiere salir en cámara, otros que reclamaban. A ver. A mí me llamó la atención. A mí me llamó la atención cuando nos dijeron sonidos medios subterráneos extraños. Por eso nosotros lo denominamos... el misterioso kiosco de San Diego. Y por eso también la gente de San Diego ayer nos decía, ya, si están en Mata con Portugal recorriendo y sacando los kioscos que llevan más de 65 años sin uso, que vengan acá y saquen este kiosco. Oye, Leo. Porque quizás con qué se van a encontrar, Leo, al interior, Eduardo. Ese kiosco de sonidos lúgubres, que podríamos haber encontrado quizás con qué sonido, tiene un candado, tiene una chapa... a mí me llama la atención que hayan kioscos 6 años y a nadie se le haya ocurrido que no funcionaba y que había rarísimo que hacer algo. O sea, el nivel de abandono por parte de la autoridad. Y además los kioscos pueden servir tanto. Imagínate la cantidad de comercio ambulante que podría instalarse en un kiosco que está ahí vacío. Claro. O quizás. Oye, que más. Y está sumamente, está herméticamente cerrado. No, tiene un candado. ¿Y por dónde entran ahí? ¿Aló? A lo mejor hay gente viendo. A lo mejor una nave espacial. Claro, a lo mejor podría ser, no sé. Aquí lo que se ha dicho es que se esconde gente. Sirve para, obviamente, para los lanzas que roban los celulares. Algunas personas con situación calle pueden pasar la noche acá. Pero finalmente lo que nos llamó la atención de todos los reclamos de los vecinos... ¿Pero cómo entra el leito? Sí, eso es lo raro. Escucharon sonido. ¿Cuál es la puerta? ¿Esa es la puerta? No sé, pues. A ver. No, pues. Ahí es como una... Este es el ingreso donde tú abres... Claro. Hay una llavecita, claro. Acá al otro lado se ve la bisagra. Ahí está la llave. Pero tiene esas llaves que... A ver, espérame. Que abren puertas. No. Ven. Qué fácil de abrir porque hay un montón que tú agarras ahí con un cuchillo o algo especial. Mira, acá hay un candado. Con esas del pelo. Pero mira, mira qué difícil sacar el... Mira qué difícil maniobrar. Ah, ahí está más difícil, candado, claro. No, pero es como... difícil. No, sí, pero este candado tiene más años que... Así nomás. Déjalo ahí nomás. Sal de ahí. Y vos mismo, hijo. Oye, ya, entonces, ¿cuál fue la situación? Nosotros hace días que venimos viendo este kiosco que está abandonado y nos dijeron por ahí que pertenecía a una señora que se llama María. ¿Ya? Que incluso lo dejó antes de la pandemia, que no quiso... Obviamente, venir más a atender este boliche, ¿estallido? Este kiosco, por el tema de la pandemia, por temas de cuidado de salud, pero desde ahí
mucho antes que está totalmente abandonado. Y es ahí donde nos llamó la atención, porque preguntamos a varios locatarios, porque estamos nosotros acá en 10 de julio con San Diego. Y ahí empezó la frase, el misterio del kiosco de San Diego. Porque supuestamente, Leo, esos pagan patente, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha seguido pagando la patente, se dejó de pagar. Si se deja de pagar, nadie llama, claro, para preguntar. Claro, estos son municipales, se paga... No, se paga patente, pero dentro de los reporteos que nosotros hicimos, finalmente son entregados como dato ¿ya? a las personas. O sea, por eso no son heredables. Claro. Algunos que están en mal estado, yo les decía, sacaron uno de Portugal que llevaba 65 años, pero hace años ya que ya no estaba funcionando, lo sacaron con una mini grúa y chao. Para obviamente sacar de cuajo este kiosco para limpiar un poco más las calles. Y es aquí donde la gente nos dice, vengan a mirar el de 10 de julio con San Diego, porque es bastante misterioso y realmente es bastante misterioso. Ven, los vecinos, Leo, ¿no ven nunca entrar a alguien, por ejemplo, o utilizarlo? Porque claro, mucho ha salido en los medios también que algunos se ocupan para incluso transar droga o para otro tipo de cosas o para esconder ciertas cosas. Acá no, ¿tiene algún rumor ese kiosco, por así decirlo? Aparte a ver, este kiosco también la oficina. A ver, hay dos cosas que nos han dicho. Vengan, retiren este kiosco porque esto sirve para que los lanzas celulares se escondan de esta manera. Imagínate en la noche acá en San Diego, el 10 de julio, que se escondan y obviamente hacen de lo suyo. Ya. Esa es una cosa. Y la otra cosa que siempre hemos estado nosotros reporteando y que hemos dado cuenta, que muchas veces en zonas donde se vende droga, tiran la droga aquí arriba del techo. Entonces, pues, hacer transacción desde julio con San Diego, pa, 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 listo, se va. Y obviamente el delito no es con flagrancia. Pero, claro, en definitiva, eso es lo que está pasando. Están retirando todos los kioscos abandonados y la gente nos dice, vengan a retirar. ¿Y ese este por qué no todavía? Porque aparte de que obviamente es peligroso, acá algo está pasando en este misterioso kiosco de San Diego. ¿Y ese por qué no todavía? Porque además ocupa espacio, si no se está utilizando, bueno, saquémoslo de ahí para que haya más posibilidad de circular libremente. ¿Qué pasa con ese? ¿Qué? ¿Por qué está tan protegido, Leo? Di la verdad. ¿Qué Leo te metió para escuchar a ver qué hay? ¿Les digo la verdad? ¿Te metió con el sonido? No, yo creo que la gente que ayer empezó todo este proceso del barrido partió por Alameda y partió por la gran arteria de Avenida Mata. Entonces me imagino que en los próximos días ya le va a tocar. Van a llegar acá, claro, y lo van a sacar. Y es por la municipalidad está al tanto, la gente de seguridad y desarrollo comunitario están al tanto, que nosotros, como Buenos Días a Todos, hace rato que veníamos reporteando este tema de los kioscos y nos encontramos con esto. Y les dijimos a las autoridades, a la alcaldesa, aquí hay dos cosas, nos llama la atención. Un tema que se puede causar incivilidades, por así decirlo. Y el otro tema, la otra historia que corre de manera paralela, es el misterio por esos sonidos medio lúgubres. A ver, no lo digo yo, lo están diciendo los vecinos. Vecinos que no han querido salir en cámara por lo mismo, que se escuchan ruidos misteriosos. Yo no sé, de repente igual es... ¿Tú no escuchaste nada ahí? Un poquito extraño. ¿Le ha puesto empeño en escuchar? Sí, a ver, déjame... A ver, a ver cómo está mi oído. A ver. A ver. Andáis sapeando. Andáis sapeando. Ándate, Leonelo. Vamos a hacerte pollo papa frita, ¿te acordás? Bueno, los mitos urbanos, por eso el misterioso kiosco de San Diego. La señora María era la dueña, que ya no, obviamente no lo usa hace 6 años. Oye, pero claro, ¿qué será la señora María? En concreto, chiquillo, esto sirve finalmente para algún tipo de incivilidad. Sí. Claro, pero aquí la que verá la gente. ¿Nadie puede como pedirlo, por así decirlo, o licitarlo nuevamente a estos kioscos en vez de sacarlos con tanta falta de empleo? ¿Puede ser una excelente opción para tanta gente? ¿Y de la municipalidad, dices tú? Sí, deseo, pues... ¿no? Y pedir, está abandonado. Mira, yo lo que reportó ayer la municipalidad de 100, de más de 105 kioscos, es que hay más de 60 que están deteriorados. Entonces no pueden ser usados. Y yo creo que este es uno de estos, claro, que ya no puede ser usado. Entonces tienen que salir. Por otro lado, nos decían, mira, esto como es comodato,
en algunos casos no son heredables. O sea, no lo puede tomar la hija del que fue en algún minuto el dueño. Exacto. Esas son de alguna manera protocolos, ¿cierto? Ordenanzas municipales que finalmente hay que preguntarle a la alcaldesa para saber en qué va a quedar esto. Pero lo que sí se sabe es que están retirando muchos, pero muchos kioscos que están totalmente abandonados. Mira, de hecho, este es uno, que este es el misterioso kiosco de San Diego, y aquí al frente hay dos. De hecho, nos dice también, nosotros acá también escuchamos voces lúgubres desde dirección, y nos dicen que hablaron con, se contactaron con el municipio. Hay cerca de 600 kioscos en toda la extensión territorial de Santiago Centro. 600 kioscos son altos. Y se, los que se están retirando son cerca de 50 en un plan progresivo, y que dentro de algunos de ellos habían encontrado fierros y elementos contundentes propios de una pelea. O sea, elementos que pueden ser utilizados por los malandrines para pararse ahí abajo. ¿Qué te vas a Ahora, eso llama harto la atención lo que dice Eduardo Leo, porque... No lo digo yo, es la voz. No, claro. Lúgubre. No, córtala. Porque de los 50 kioscos que se han retirado, que son 600, como bien dice Eduardo, que se encuentren armas para pelear al interior, puede tener que ver que, claro, que como están abandonados, quizás encuentren la manera de abrirlos y pongan quizás los propios candados para guardar sus herramientas de pelea o para guardar droga. Como también ha salido en el diario, o como para esconderse, para saltar, que también lo han señalado. Muchos que fueron deteriorados, destruidos después del estallido. Y por eso es que quedaron inhabilitados, digamos. Y claro, quedaron en tierra de nadie y no se han retirado oportunamente. Entonces se transforman en lugares de acopio. Están en zonas donde había bastante jaleo habitualmente. Entonces yo creo que también había un desincentivo para ir a trabajar. Habló la voz lúgubre otra vez y dice que se revisaron las patentes y que si no se están pagando, se empiezan a... ¿Ya puedo? A sacar, pues. O sea, piensa un poco. Está talento, porque, la voz que bueno, lúgubre. Pero ¿qué querías? Que el remate es que lúgubre. Se empezaron a sacar, la si voz no lúgubre se pagaron. Me habla así. Hablamos con... Es que por lúgubre, no puede ser directa. La patente. Lúgubre. Oye, en todo caso, ¿quién se fumó la persona donde está el Leo cuando hizo ese grafiti y dibujo? Es bien raro. Es como un alienígena. Es un personaje de Dragon Ball, me parece, el que tienen ahí el dibujo. Y ¿sabes qué me dice también la voz lúgubre? Ahora ya bastante más activa. Lo único que sirve... Que siguen pagando la luz. Del kiosco. Pero qué canto gastan. Mira, para lo único que sirve, para el graffiti. Acá hay otro afiche que dice clases de matemática, se arrienda pieza en Casa Antigua, Sector Mata. Hay como un show allá de un cantante. Evento, Jason Jiménez. ¿Quién es Jason Jiménez? Ojo, amigo Jason tuyo, Jiménez, Mari. ¿Cuándo? No. 25 de junio. Ya fue. Ya fue, punto ticket. Ya fue, Jason Jiménez. Esto tiene que ver con... Y qué raro que no fueron a retirar el afiche. Económicos. ¿Y por qué no van a retirar el afiche si ya fue el concierto? ¿Te imaginas? Ponen el afiche, oye, ya fue el concierto, vamos a sacar los afiches. El Leo está pero metido con encontrar... A lo mejor está Jason Jiménez adentro. Yo voy a hacer solamente un santo y seña para ver... voy a hacer solamente un santo y seña para ver si hay respuesta. A ver. Miren, escuchen. Mira acá, acá, acá. Mira. Mira. Vele. Vele. Sabíamos de tu potencia, Leo, pero no sabía que estaba maestro. Está arreglado. El Leo. Oye, Leo, 10 de julio. Está Josecito adentro. San Diego. Está Josecito. Oye, Josecito. Lugar emblemático. 10 de julio. De sector, sector bicicleta, sector talleres de. Sí, pero pon el micrófono. Algo tenemos que escuchar. Si debe haber algo. Algo que escuchar ahí, a ver si. ¿Por qué los vecinos escuchan cosas que nosotros no? A ver. ¿Qué busca ahora? Si hay manera de entrar. Es un, oye, el Leo Medium. Está sacando el Leo Medium. ¿No será un portal? Sí. Puede ser un... ¿Dónde está Vanessa Darroch? Lo que pasa es que también, acuérdense, quiero ver si tiene algún tipo de tendido eléctrico para saber si hay algún... hay algún espacio subterráneo, obviamente, que sea parte de este misterioso kiosco. Quizás la entrada para el laboratorio de los Men in Black.
Claro. Oye, Rafa Venegas también nos escribe y dice que hay kioscos con corrientes subterráneas y que por eso aún no los sacan. Ah, mira. O a lo mejor ¿ve? Es una fundación ¿ve? El kiosco. Si no, uno nunca sabe, pues. Capaz que sea. Bueno, no se meten ahí porque. A esta altura de la vida. A esta altura de la vida todo es. Qué ganas de escuchar. No, y lo abre y sale una niña como en, con lencería. Del Cefán. Oye, realmente es misterioso, ¿eh? Realmente es, se me había olvidado. Es misterioso. Activan Torre, le hiciste reírse. Se acordó del Cefam. Del Cefam. O de la lencería. A ver, ¿quién viene? Ese es el dueño. Preguntémosle ahí a los vecinos que van caminando si han escuchado de este kiosco. O de la voz ¿alguna del historia? Oye, sí, ¿eh? Le vamos a preguntar a los vecinos. Porque ahí vienen saliendo hartos vecinos. No necesariamente todos son vecinos de Luisa María. Pero ahí viene una con maleta, señora, por ejemplo. Claro. No, señora, ¿usted vive por acá? No. Sí, pero cortito, sí. Cortito. No. Está por ahí la señora. Está involucrada, era la señora María. Que le da susto. Ah. No, lo que pasa es que acá son muchos los locales comerciales. La gente pasa rápido por las voces lúgubres. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conversar con los vecinos, vamos a conversar con la municipalidad. 10 de julio con San Diego, le damos el aviso a la municipalidad para que venga a darse una vueltecita por dos cosas. Temas de incivilidad en la noche y el tema del misterio que nunca lo sabremos de esos ruidos lúgubres. Quedaste metido, Leito. ¿Ah? Te pasaste ahí. A ver si encuentras algo, nos pega un llamado. Te mandaba un besito grande. Cuídate. 8:34 de la mañana. Y ya, ¿qué quieres decir? Le llama la atención la palabra kiosco, que no es una palabra de. Y la fuiste a buscar. Sí. A ver. Kiosco proviene del francés kiosque. Y este del turco kiosk, que es mirador. Y este del persa kusk, palacio. Al principio su único significado era edificio pequeño de estilo árabe situado en un punto estratégico para contemplar un paisaje o un acontecimiento. La cultura no ocupa espacio vivo. Muy bien, te felicito. Excelente, ahora sí podemos ir con Iván, ¿o quieres decirnos otro dato cultural? Vamos, Iván es cultura en sí mismo.